Hola, muy buenas noches. Listos aquí para presentar nuestro programa Reflexiones en el canal Pop 99 de Cable Cauca. Pues hoy vamos a tratar el asunto que ya lo tratamos en esta sección de la solicitud de los maestros para que se les entregue el manejo de la salud. Hemos conocido la noticia desde Bogotá que la ministra de Educación ha aceptado apoyar esa propuesta de Asoinca. Hay muchos incrédulos, hay muchos caucanos que realmente, en primer lugar, pues abiertamente hacen campaña o comentan en contra de esta posibilidad. Nosotros queremos decirle a todos los caucanos que por favor no seamos mala leche, que apoyemos esta que es una petición muy justa de los maestros. Ojalá y el tiempo que falta por resolver este conflicto sea corto, porque realmente ya hemos completado 24 días sin clases para los niños y eso es supremamente delicado. No hay realmente posibilidades de recuperar mucho tiempo y es urgente que el gobierno nacional le ponga un poquito el acelerador a la solución de esta problemática. Queremos desde aquí lanzar la propuesta de que tanto el gobernador del departamento del Cauca como los alcaldes apoyen esta iniciativa y lo expresen así. Es decir, no basta con que se muestren de acuerdo, sino expresarlo por escrito y enviar tanto al presidente de la República como a la ministra de Educación su petición, su solicitud, su solidaridad con esta propuesta del magisterio que, lo repetimos, es muy justa y que esperamos se concrete. Concretando esta iniciativa habrá posibilidades de mejorar en la salud para todos los colombianos porque muchos sectores se animarán a proponer en idéntica forma el manejo directo de su salud y estamos seguros que con esta fórmula se ahorra plata que irá a beneficiar la calidad del servicio para los afiliados.